Hola, soy Vicenç Moreto y os presento a Sergio, nuestro modelo de hoy, para presentaros lo que es un asesoramiento y un arreglo de barba medio-larga. Empezamos a utilizar, este es el producto, que es nuestro acondicionador sin aclarado, importante, que lo que va a hacer es, nos va a ayudar a hidratar el cabello y a la hora de trabajar con la tijera, que sea más suave para nuestro modelo. Vamos a remover ligeramente y vamos a aplicar el producto de manera homogénea en toda la barba realizando un masaje. Vamos a masajear tanto el bigote, la zona de mentón, introduciendo los dedos y realizando un buen masaje. Este producto tiene una doble función, que también higieniza, lo cual nos va a ayudar a la hora de trabajar mucho mejor la barba y a quedar más suelta. También va a ser más agradable para nuestro modelo al uso del tacto de la tijera. Vamos a proceder a cepillar la barba. También tiene una doble función, a la vez que exfoliamos la piel, cosa que es muy importante. Lo que estamos realizando también es dirigiendo hacia donde queremos también la barba. La vamos a proyectar, primero la estiraremos, luego de abajo hacia arriba para desenredar y quitar los posibles nudos que haya en ella. Nos vamos a ayudar de las púas que tiene para que quede bien levantada y así de manera que visualmente podamos apreciar cuál es el máximo de su longitud, vamos a proceder a trabajar ya con la tijera y el peine. Cepillamos bien también el bigote, recordar, doble función, exfoliar y levantar bien el pelo para poder trabajar bien en bloque de la técnica, de la manera que vais a poder ver ahora. Vamos a empezar a realizar el trabajo de barba. Siempre, por una cuestión de orden y de protocolo, empezaremos por el lateral derecho. En este caso, vamos a delimitar este ángulo, que va a ser el que nos va a marcar totalmente la forma y la diagonalidad del mismo. Posteriormente, empezaremos trabajando en capas, desde arriba hacia abajo. El primer paso va a ser exactamente hasta aquí. De aquí hacia aquí vamos a trabajar de manera muy natural. Es como podar un seto o trabajar un bonsai. Lo que vamos a hacer es quitar solo el exceso de pelo. Marcamos la línea. Esto se puede realizar igual con tijera, que en este caso, por supuesto, estamos trabajando la que es la mejor tijera que tenemos en Artero, que es Artero Extreme, que es la máxima calidad de acero. En este caso delimitamos el lateral y empezaremos ya a quitar el exceso de pelo. Para delimitar a los laterales, nada mejor que utilizar el Artero Bambina para quitar el exceso de pelo, como podéis apreciar en el vídeo. Marcamos, ¿veis? Y ya tenemos prácticamente todo fuera. Se puede apreciar ya totalmente un ángulo recto, ¿vale? Y justo aquí seguiremos en el siguiente paso. También nos puede ayudar para quitar el exceso de pelo de la zona de vello, de la zona superior. No va a quedar para nada marcada, con lo cual vamos a eliminarlo de manera muy suave, sin apretar demasiado. Simplemente quitamos un poquito y ya tendríamos delimitado lo que es este ángulo de aquí, toda la zona lateral y el ángulo derecho. Ya habiendo realizado el lateral derecho, vamos a pasar a trabajar lo que es el frontal. Dependerá lo que hayamos hablado con nuestro modelo o cliente o lo que nosotros consideramos como profesionales, porque se puede hacer tanto de manera en diagonal y luego frontal, realizando 5 ángulos, 1, 2, 3, 4 y 5, pero en este caso, habiendo realizado todo el lateral derecho, lo que vamos a dejar lo máximo cuadrado, con lo cual vamos a tener una barba de un ángulo, dos ángulos, tres ángulos, lo más cuadrada posible. Nos vamos a poner en este lateral de aquí y de manera apoyándonos con la mano, vamos a quitar el exceso
de largo de la parte frontal. Solo la parte frontal, no la parte interior, que la dejaremos para después. Para este trabajo estamos trabajando con Artero Radiant, con una cadilla de acero, como sabéis, VG10. Un poco. Este paso es muy fácil, tampoco hace falta trabajar demasiado rato, porque si no, sí que podemos cometer el error de quitar más pelo de lo que el cliente desea. Si no tenemos demasiado pulso, nos podemos apoyar con la mano izquierda, así tenemos más control de la misma. Ya tenemos delimitado el otro ángulo. Siguiente ángulo, ahora vamos a trabajar con el lateral izquierdo, y le vamos a realizar el ángulo como hemos hecho en el otro sitio, en el otro lateral. Vamos a marcar este ángulo de aquí y luego vamos a trabajar en capas de más cortito a más largo, exactamente igual que en el lateral derecho. Vamos a marcar, aquí cambiamos la posición de la mano. Desde esta posición, que es la manera más natural, decapamos y quitamos capitas de más corto, lo que es la patilla, a más largo, la parte inferior. Recordar que hemos comentado que esto tiene un porqué, que es alargar las facciones del mismo. No sé si se aprecia en el vídeo, pero la posición, lo que estoy haciendo es trabajando con la muñeca, la inclino hacia la derecha para conseguir una diagonalidad. Como he dicho antes, tiene que ser más corto la parte de la patilla y un poco más largo la parte de aquí. Si trabajáramos totalmente plano, nos estaríamos comiendo esta zona y no es lo correcto. Por eso, inclinamos ligeramente la tijera para conseguir una diagonalidad. Levantamos con un peine. Vamos a ponerlo aquí y desde la posición trasera observamos un lateral y observamos otro. Podemos repasar ligeramente si vemos algún pelo que no nos gusta. Exactamente aquí. Tenemos que entender que este tipo de barba tiene un punto salvaje, si se me permite, porque al ser más larga, lógicamente, depende de cómo se mueva, cómo se toque, cómo duerma, le va a quedar de una manera u otra. Aparte, tenemos que entender todos que no existe la simetría, con lo cual dejarlas exactamente igual sería una utopía. Con lo cual, lo único que tenemos que es conseguir que quede lo más armónica y lo más perfecta posible, dentro de un concepto, como hemos dicho antes, un poquito salvaje. Vamos a volver a trabajar con Artero Bambinas. Giramos un poquito la cabeza ligeramente hacia tu derecha y marcaremos el ángulo, sacaremos el exceso de pelo. La dejaremos bien limpita y bien delimitada, como hemos hecho en el otro lateral. Exactamente igual la parte de la mejilla, sin apretar. Delimitamos ligeramente. Y nos vamos a ayudar de alguna herramienta muy importante, que es un cepillito para quitar el exceso de pelo. Pasamos ligeramente y ya tenemos el lateral también realizado. Oh.
Esta parte es muy importante. Vamos a conservar todo el largo frontal hasta aquí, la zona del mentón. Y ahora vamos a pasar a trabajar una zona que suele ser un poquito complicada, que a veces se nos pasa por alto, que es la zona interior, zona inferior o, como se conoce vulgarmente, como efecto papada. Toda esta redondez que hay aquí es una zona que suele molestar y se suelen hacer nudos. Y en este caso vamos a trabajar en horizontal para corregir el exceso del mismo. Ya veréis, es una de manera muy fácil, ya prácticamente con un par de cortes, trabajando con extreme, ya hemos logrado corregir prácticamente todo lo que es el efecto papada. Solo trabajamos la zona interior, como os he dicho. Se suelen hacer muchos nudos, con lo cual también nos podemos ayudar con la mano. ¿Veis? He sacado otros pelitos de aquí que vamos a proceder a quitar. Y ya prácticamente observar el efecto más plano, que ya no está ni existe la redondez que había previamente. El siguiente paso va a ser trabajar toda la zona de mentón o zona frontal. Es una zona que normalmente hay que trabajar muy poco, porque el largo de aquí se suele hundir en esta zona y si nos excedemos se puede dar un efecto visual feo, porque se puede llegar a hundir aquí. Con lo cual vamos a trabajar ligeramente esta zona y un poquito todo alrededor, simplemente quitando el exceso de pelo. Trabajaremos en esta perspectiva, quizás no es tan cómoda, pero es un trabajo que en un minuto prácticamente se realiza. Vemos el exceso, lo que visualmente no nos guste. Levantamos el pelo y los que no nos gusten los quitamos, pero siempre tenemos que tener en cuenta que queremos mantener el máximo largo posible. Y de esta manera, si no nos olvidamos, no caeremos ni cometeremos el error de cortar en demasía. Importantísimo, si no hay demasiado labio, es importante que la comisura de abajo tape ligeramente el mismo, porque visualmente es mucho más bonito. En caso de que el labio fuera más grueso, quedaría mejor ligeramente por encima del mismo. Entonces, en el caso de Sergio, lo que vamos a hacer es simplemente tocar ligeramente la zona inferior y luego tocar los pelos más largos, de dos maneras diferentes que ahora os voy a mostrar. Primero vamos a marcar, ayudándonos con el dedo. Para este trabajo ya hemos cambiado tijera, como podéis ver, y estamos trabajando con la tijera, que es una maravilla, que es la que el corte más preciso tiene de todo artero, a ser tan liviana y pequeñita, que es nuestra querida artero exacta. La punta, podéis ver que trabajo con la punta, y simplemente libero ligeramente el largo que molesta. Aquí podéis ver cómo quitamos de manera con mucho cuidado. También podemos hacerlo, por supuesto, con la artero bambina. Ya hemos delimitado la zona de abajo y ahora la parte superior, todos los pelos que sobresalen, los vamos a tocar de esta manera. Incluso poniéndonos aquí atrás. Los quitamos un poquito, ayudándonos con un peine, que en este caso es un peine ya patillero, es un peine un poco más rígido, que me va muy bien porque él también, todo hay que decirlo, la barba de Sergio es bastante dura e incluso habiéndola hidratado, pues necesita cepillar varias veces para llevarnos el pelo donde nosotros queramos. Y para esto este tipo de peine es excelente. El cabello, el pelo de arriba, apartando con el dedo, vamos a tocar
lo que menos nos molesta. Y aquí exactamente igual, podéis apreciar que esta línea es el pelo que sobra. Nos dejaríamos al final lo que son los dos laterales, que tocando tenemos que ver si quedan iguales, que en este caso están bastante, bastante igual. En este caso hay gente que sí que le gusta trabajarlo luego y elevarlo, y hacerse un poquito de mustache francés, que es el mustache famoso, pero en el caso de Sergio no va a ser así, pero sí que vamos a dejarlo ligeramente más largo para que él juegue con el bigote y se lo pueda incorporar en los laterales. Si lo quedáramos muy corto, podría quedar demasiado vacío y quedaría pues como un fallo, que en el caso de este tipo de barba yo no aconsejaría cortar demasiado. Con lo cual, nos falta el último detalle, que es el uso de bambina para quitar el exceso de pelo de aquí arriba. Estamos quitando el exceso de pelo con la bambina para ya acabar el trabajo. En este tipo de barba también podemos utilizar nuestra navaja artero de afeitado, que lo vamos a hacer en la siguiente barba. Pero en una barba tan larga, nosotros como barberos aconsejamos que quede más natural, y por eso estamos trabajando con esta técnica y con esta herramienta. También, si vemos que hay algún cabello que no nos gusta, también podemos repasar ligeramente con mucho cuidado de esta manera. Pero esto ya sería el toque final. Recordar pasar el cepillo varias veces durante la ejecución de la barba, puesto que el pelo que salta suele molestar bastante. Una cuestión de higiene y también de comodidad para nuestro cliente es importante. Último detallito. Con mucho cuidado. Una vez hayamos acabado el trabajo, lo que vamos a proceder es a cepillar la barba en el sentido que va a ir, en el sentido que queramos ya peinar la misma. Incluso se puede levantar un poco para acabar de quitar los nudos, quitar el pelo que queda suelto, pero en principio, cuando ya la tenemos más o menos proyectada, también vemos de esta manera si hay algún pelo que nos sobra, retocaríamos un poquito. No es el caso, la tenemos bien. Para ello hay un par de opciones, dependiendo del tipo de longitud y gusto del cliente. En este caso vamos a utilizar un aceite esencial, que vamos a poner unas gotas, que pueden ser entre 4 y 12 gotas, dependiendo de la longitud de la misma. En este caso vamos a utilizar 6 o 7 gotas, 5, 6, 7, incluso 8 gotas. Y vamos a proceder, importante, vamos a repartir y a aplicar suavemente por la barba. La función que tiene, como he dicho antes, es hidratar bien. Al tener estas propiedades, este aceite tiene la función sobre todo de que el pelo quede más suave y también aromáticamente también es agradable para él. Se pasa por encima, repasamos, tocamos bien el bigote, repartimos bien por todo, por dentro, y con las manos ya dejamos la forma que deseamos. También podríamos volver a cepillar otra vez, pero eliminaríamos un poco de cantidad de aceite, con lo cual yo no lo aconsejo. En este caso, prácticamente dejaríamos ya el trabajo realizado. Espero que os haya gustado.